En aquel tiempo, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y ellos fueron hacia él. Y designó a 12, a quienes llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. A estos 12 designó a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Santiago, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que después lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso, somos descendientes de un grupo, de una primera comunidad. El cristianismo es comunidad y Jesús forma una pequeña comunidad, la de los 12 apóstoles, y luego con sus discípulos la amplía. 12 apóstoles, pero fíjate bien, en esos 12 apóstoles hay un hombre de edad, Pedro. Hay unos jóvenes vigorosos, tan vigorosos que los llaman los hijos del trueno. E inclusive hay uno que traiciona. O sea, es una comunidad entonces que no es de ángeles. La iglesia no está compuesta de ángeles. La iglesia está compuesta por nosotros, seres humanos, que como Pedro o como los Boanerges o tal vez como Judas, vamos por el camino tratando de acrecentar la fe. Pero lo importante es que estemos unidos a Jesucristo, que no nos desgajemos de Él como se desgajó Judas, sino que siempre permanezcamos y Él nos irá purificando, iluminando y llenando de luz y de vida. Señor, queremos también ser tus apóstoles y discípulos misioneros en el mundo de hoy. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.